Ahora sí, vamos a ver si jala este en vivo. Tercero en vivo, porque no han jalado los otros dos en Pensamos que aquí jalaría porque pues está adentro, ¿verdad? No es pero como... todavía no conectábamos el wifi. Ajá. Y ahorita nos estaba diciendo que no wifi connection. Ok, ahora sí, miren, ahora sí, ya ves, ya. Y luego hace ratito se nos desconectó, pero ok, bienvenidos todos, ya miramos aquí que hay mucha gente ya conectada. Buenos pues días. Bienvenidos a este en vivo. Hace ratito me estaba comentando Ricardo que hizo un video en vivo él, pero igual no había internet y lo tuvieron que borrar porque no se escuchaba bien por el internet y no miraba bien los comentarios, pero entonces dijo, quiero hacer otra vez, y le dije, ah, pues ahora quiero salir yo, porque ahora sí. Sí, porque ahí también estaban diciendo que ontaba Yaxeni, pero Yaxeni estaba dormida, pero ya como que ya llegamos, sí. Ya lo conectamos al hotel y ahora ya tenemos señal. Pero el propósito de por qué Ricardo hizo el video hace ratito, muchos no escucharon muy bien, pero fue para decirles a todos que la familia Rocha Salazar los invita hoy a la quinceañera de nuestra amiga Evelyn Rocha Salazar. Va a tener, bueno, ahorita ya han de estar en camino a la iglesia, ¿verdad? Para la misa que le van a hacer, que más comida, al ratito la vamos a acompañar porque queremos estar allí con ella para ese día especial. Yo ya tuve mi quinceañera y es un día que uno se siente muy importante, muy especial, y pues nosotros queremos acompañarla para hacerla sentir de esa manera especial, pues sí, para querida. Para festejarla hoy en su día. Y Evelyn, claro, a lo mejor vas a ver este en vivo. Te queremos mucho de parte de tus amigos los Luceros de Río Verde, te queremos mucho, que Dios te bendiga, tu familia también te quiere mucho y que Dios esté siempre contigo. Sí, hoy es un día que ella nunca va a olvidar, ni sus familiares van a olvidar, porque pues es un momento muy especial, un día muy especial, como les digo, y pues vamos a ir más al ratito con ella para darles, para felicitarla por su quinceañera, para ver su vestido, que se ha de ver bien bonita ahorita ella ya. Sí, a toda la gente que estaba diciendo también que si cobraban para entrar, no cobran, es open invite, para sí, que ahí vayan y pues para que no sean malos, para que le regalen un regalito, y si no saben qué regalarles, pues por lo menos regálenle un billete de $100 para que ella se compre lo que ella quiere. Por eso sus papás decidieron hacerlo open invite. Sería padrísimo, porque te imaginas 10 personas, 10 billetes de $100, ya son mil. Ya son 20 mil. 30 personas, $3,000. Que si hagan ¿cómo se dice? Y que hagan los que vayan a ir, que le junten para un carro. Y que le junten para un carro, qué chido, ¿verdad? Pero por eso sus papás decidieron hacerlo open invite, que vaya cualquier persona que quiera ir, porque es un así día como muy en especial. México, como en México, y quieren que todos vayan a felicitarla, porque pues sí, dice, es algo muy... Francisco, se va a poner hoy, bien sí, chida la fiesta. Hoy, y a todos los que quieran acompañarnos, pues va a haber música, va a haber comida, y pues la familia de la quinceañera. Y muchos dicen, ay, pues yo no soy familiar, pero yo quiero ir. Pues véngase, con que traiga un billete de $100. Usted entra, no, no se preocupe. No cobran $100. O un regalito, pero... No, porque va a salir con un regalito del dólar. Un regalito del dólar. No, van a salir con sus pulseritas del dólar. No sean malos, háganle algo chido. Hagan de cuenta como si es su quinceañera. Sí. Yo, Juan, traje un billete de $100. Claro, póngale ahí su nombre, que no les dé vergüenza, porque es un día muy especial, como les digo. Es como si fuera la boda de alguien, pues uno quiere ir, ¿verdad? Pues tiene que hacérselo especial a la persona. Claro, si quieren ir aquí los que están aquí conectados, que están aquí cerca de Austin y dicen, no, pues yo quiero ir, ahora sí que debe a ver todo cómo se pone el ambiente, pues tráiganle un regalito y, un billete de 100. Ahora sí que de 100, ¿verdad? Es mejor para que sí, que ella la se quinceañera compre lo que ella se compre lo que ella quiera. Sí. Voy a mandar aquí unos saludos, Ricardo. Ahorita María, diciendo que si era hoy, sí, claro, es hoy. 8, sábado 8 de julio, para que hoy se vayan a divertir a la quinceañera. Saludos, amiga, Arturo Martínez, saludos, José de Jesús, Nico, Francisco, saludos. Y se le va a pasar lo que la quinceañera de Rubí. Oh. Ojalá que sí, traiga mucha gente y muchos regalos. Sí. Gracias por el invite. ¿Cuál es la dirección? Pusimos un flyer y está la dirección allí en el flyer. Pero es... ¿Qué? 337 creo que era. Era la pero, calle 337. Pero es en Grand Prairie y ahí en el flyer ustedes van a poder ver la dirección exacta, porque nosotros pues, no la sabemos de memoria, ¿verdad? Pero allí vayan a nuestras publicaciones y ahí la van a poder ver. Sí, claro. Dice, no alcanzo a llegar.
Oiga, claro que alcanza a llegar, pues es fiesta de todo el día. Nos estaban diciendo que iba a venir gente de Luisiana para la quinceañera y nosotros... es algo bien chido. Si otros están haciendo el esfuerzo de venir, entonces usted también puede venir. Sí, saludos para la gente de Oklahoma también. Ajá. Pero como quiera, pues los vemos ahí en la quinceañera, ¿verdad? Para la gente de El Salvador, la gente de Chiapas, Julián Hernández, gracias por sus comentarios. Norma Garza, saludos. Hola, Luceros, Quique, saludos. ¿Y Aileen dónde está? Pues Aileen está... Dormida. Todavía está dormida con Francisco y con Jesús. Es que se va a poner bueno más al rato. Va a estar chido. Tienen que descansar. Tienen que cargar sus pilas para más al rato. Me encanta cómo cantan y tocan. Dios los bendiga siempre. Gracias y gracias a todos los que están aquí conectados y que los que se están uniendo. Les queremos recordar que hoy es la quinceañera de nuestra amiga Evelyn Rocha Salazar y su familia, la familia Rocha Salazar de Rancho San Juditas. Los hermanos Rocha los están invitando a que acompañen, a que le hagan este día especial a Evelyn, porque pues solamente, ahora sí que solamente se vive una vez, ¿verdad? Lo de una quinceañera. Pues sí, solo hagan de cuenta que es su fiesta y ustedes quieren que vengan invitados, ¿verdad? A festejarlos, claro. A darles un regalito, a darles un billete $100, pues ustedes quieren eso, ¿verdad? Así actúen ustedes. Dice, vengan a la fiesta. Claro que sí, nosotros vamos a estar tocando entre otros grupos y bueno, se va a poner chingón, ¿verdad? Chingón ahí el asunto, pero claro. Alguien aquí dijo, soy de Arizona, la podré hacer para ir para allá. Pues véngase en un avión, busque el más pronto y véngase, de que se puede. Saludos muchachos, gracias Juan. Dice que yo a lo mejor sí la puedo hacer, pues sí, véngase con así de toda la gente de Virginia. Súbase a la escoba. La escoba. Dicen que llega más fast en la escoba que en el avión. Y pues llega volando, ¿verdad? Así sin nada. Dice, hola, buenos días, muy bendiciones para ustedes y el resto de su familia. Me encanta su música, saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Claro que sí, muchas gracias. Evelyn, de seguro ahorita ha de estar muy ocupada o ha de estar aquí viendo este video. Y pues cual sea, nosotros la queremos felicitar y le queremos decir que esperamos que hoy sea un día pues muy padre para ella, que él lo recuerde siempre. Pues que Dios la acompañe en este día y en todos los días de su vida, ahora que dicen, ¿verdad? Que después de cumple los 15 años ya te haces como señorita. Te hacen vida. No es cierto. Ya, pues Jackseni. Entonces, bueno, pues al ratito vamos a ir a ver a Evelyn, pero aquí por ya medio en unas de horas. Ajá, por medio de video. Pues la queremos felicitar nuevamente y a su familia, porque también ellos se han de sentir pues muy muy agradecidos con Dios porque tienen la oportunidad de hacerle esta fiesta a Evelyn. Estaban diciendo que mataron un toro. A su toro, estaba triste Evelyn. ¿Y una chiva? Colgaron a una chiva, dijeron que iba a haber una chiva colgada, como la... Un hacha iba colgada y llegó Beto en su caballo para ver si la bajaba. Dice, saludos a toda mi gente de Obregón, claro que sí. Dice, aquí hasta me dan ganas de irme de mojada. Pura tentación. Pura con tentación. Ustedes, dice. Saludos. En la escoba no se moja. Llueve, sí. Sí, ahorita en el camino, fíjense que iba una parte, como unos 30 minutos, iba lleno de... Ah, estaba mucha neblina. Neblina. Dije, güey, parecía que íbamos para Florida, como en diciembre, ahora que fuimos para Florida, así iba también de neblina. Dice, a ver, toda mi gente de Washington, digo, acá la gente de California. Para vir o para mayo, que te ofrezca la primera prueba de amor. Pam, para. Para vir o para mayo. Y el Lutens. Alguien pidió la canción de las cerezas. Okay. Muy bonita. A finales del mes vamos por a Chicago y Wisconsin. Sí, otra cosa queremos aprovechar para recordarles a todos que a finales del mes vamos a estar primeramente Dios cerca de allá de Chicago, de Wisconsin. Mire, aquí Guadalupe Guzmán dice, saludos desde Wisconsin. Pues vamos a andar por allá primero Dios en estas próximas semanas. Pero allá va a ser privado. Se me
olvidaba. No, pues yo ya casi invitándolos, pero sí, va a ser un evento privado. Pero va a creo ser una que... quinceañera, ¿verdad? Sí. No me... Sí. Entonces, pero bueno, ahí les vamos a estar dejando información en las redes sociales, aunque pues no nos van a poder acompañar porque es evento privado, pero... ahí les vamos a dejar saber. Día, para que sepan. Dice, hola, estoy viendo aquí en California. Saludos, saludos Joel Pérez. Que sigan los éxitos, me encanta su música. Muchísimas gracias Miguel Sánchez. Dice Hernández Claudio, dice saludos chicos. César dice, hola, quisiera conocer a los Lucelitos. Bueno, pues véngase para acá, vamos a estar presentándonos acá. Está muy bonito el día para que se vengan a divertirse acá, a bailar un rato con la familia Rocha Salazar, porque yo me recuerdo que la quinceañera de Yaxeni era frío, ¿te recuerdas? Que oh, era sí. Así en enero, no, y estaba frío. Por eso... Sí, estaba frío. Pero nuestro, estaba fresco, pero mi quinceañera la hicimos como adentro, en un salón. Ya cuando entonces, nos íbamos pues, a ir, que nos íbamos por a eso la hicimos mi adentro. Quinceañera bonita. Mi quinceañera bonita. Es lo que iba a decir. Mi quinceañera bonita. No, te vi llegar del mismo cielo, Dios un ángel me mandó. Que todos pensaban que esa canción era, no era mía, ¿verdad? Que mi quinceañera bonita. Y desde entonces cantaré nuestro corazón. Sí, para Evelyn, por si está viendo este video en vivo, ya te dije que te queremos mucho, que Dios te bendiga por siempre. Hoy son 15 años de aquella niña que en mis brazos se dormía. Hoy lo recuerdo, me dan tristeza y también mucha alegría. Y ahí diría como su papá, siento una dicha. Sí, esa canción la mi papá la hizo en forma como una carta para que un papá se la dedique a su hija el día de sus 15 años. O una mamá, ¿verdad? Un padre que se la dedique a su hija el día de su quinceañera. Y tiene un bonito mensaje. Porque yo le puse, siento una dicha poder cantarte. Sí. Pero en realidad su papá o su mamá le puede decir, siento una dicha poder hacerte este día tan especial. Sí. Así pero como, nosotros en nuestro caso es cantarme. Sí, no sé si escucharon a mi papá porque está un poquito lejos, pero dice que allí en la letra él iba a ponerle siento una dicha poder hacerte este día tan especial. Porque el papá, sí, claro, muchas familias se esfuerzan para poder hacerle pues una fiesta a su hija el día de sus 15 años. No es algo fácil, entonces toma mucho esfuerzo y por eso así iba a ir la letra. Pero como Ricardo la está interpretando, pues le movimos, le cambiamos a que dijera, siento una dicha poder cantarte en este día tan especial. Así que es un poquito diferente, pero sí, es allí mi papá les explicó un poquito de cómo va la letra original, pero va dedicada, como les decimos, para las quinceañeras. Hoy son 15 años y aquella niña que en mis brazos se dormía, porque ahí la tenía pues, en ese entonces. Sí. Como a Yaxeni cuando la recurrucaban. Me dan tristeza porque recuerda todo. Hoy lo recuerdo. Todos los me años, dan tristeza y también mucha alegría. Y luego ya lo ha hablado, es la mejor parte de la canción. Claro, porque uno está recordando y le está pues diciendo a la quinceañera que recuerda lo bonito, lo triste que han vivido. ¿Cuántas veces han llorado? Sí, ¿cuántas veces han disfrutado de algo o llorado por algo? Y muchas memorias bonitas. Sí, pero es una canción muy bonita que justamente cuando nosotros la recibimos, que recibimos la canción, porque la grabamos y después recibimos el audio como el master de la canción y se pusieron a llorar todos, nos pusimos sí, a llorar. Sí, Aileen, mi mamá, porque tiene, la verdad, la canción quedó muy sentimental. Como que... Como cuando yo la escuché, yo ya mero lloraba. Sí, y miren, con la música, es una canción como, así como muy... simplecita, pero tiene mucho sentimiento y, sí, es, la y es lo que nos gustó de esa canción. Dice, pero si sí saludan o no. Y claro que claro, sí, saludos Ricardo. Mía. Dice, ¿cómo hacen para recordar tantas canciones? Dice José García. Yo no sé. Desde pequeño te conocí. ¿Cómo le haces, Ricardo? No, porque pues solo, yo no, nunca he batallado, uno, gracias a Dios. Solo con que uno se meta la canción, ¿verdad? Y le eso. Guste la canción, así está fácil, así yo me la memorizo. Sí.
Pues no sé, yo estoy muy gordo. Pues no, no sé. Mira, yo creo que eso que dice Ricardo es muy cierto, porque muchas veces a nosotros a veces nos ha pasado, bueno, hace muchos años, a veces, que cuando nosotros nos presentábamos en un lugar, recuerdo que una vez a Ricardo se le olvidó una letra y después dijo, es que estaba mirando al toro, porque era como un jaripeo. Sí, porque yo creo que cuando uno está... Yo siempre me distraía en los jaripeos. Cuando uno está distraído, pues ahí es cuando se le olvida, pero como él dice, si te metes a la canción, pues no hay ningún problema. Sí, porque uno a veces piensa los corridos, que son mayoría los largos, historias, como de 5 minutos, uno se la memoriza como porque es una versos. Historia. Sí, y yo me he memorizado corridos que son como que como 7 versos, siete como 8 versos, bien largos. Pero es fácil, solo con que te sepas la historia. Sí, solamente uno sabe el orden, ¿verdad? Que sí. Pues ni modo y sí, que a veces se nos pasa ni modo que maten a Roberto antes de que llegue a la fiesta, ¿verdad? Pues no, como la de la chiva coleada, o sea. Digo, vete en su caballo y luego dice que ya lo mataron y que no, eso. Pues uno es simplemente como common sense y bueno, pues Dios nos ha ayudado a poder pues siempre, ¿verdad?, mantener bien, tratar de no distraernos tanto cuando cantamos, pero a veces pasa, no digo que nosotros nunca nos hemos equivocado en la letra, pero sí se nos han olvidado a veces por distraídos. Yo me distraigo porque a veces las muchachas me están mandando besos y me distraigo. Ay, Ricardo. No se crean. Dice, ando trabajando, pero me metí para verlos. Ay, saludos, Laura Uribe, muchísimas gracias. Pues... ya le mandamos un saludo, váyase a trabajar, no vaya a ser que le digan algo. Lo vayan a regañar. ¿Verdad? Saludos desde... Dice, las puertas donde sea, como un car... y que Dios los... les abra puertas donde sea. Muchísimas gracias, Pepe. Bueno, pues les recordamos una vez más que nos acompañen hoy. Este sábado 8 de julio. Hoy. Porque hoy es la quinceañera. Amiga Evelyn Rocha. Hoy es su quinceañera, sus 15 años, sus 15 primaveras. Y la familia Rocha Salazar los invita y nos sentimos muy contentos el honor de poder decirles a todos que la acompañen. Y si a muchos les da pena ir, que no les dé pena, solamente traigan unos $100. Un regalito. Claro, un regalito a la quinceañera. Entonces, para que si no les dé pena venir, va a haber comida, se va a poner bueno el ambiente y muchos grupos, y nosotros vamos a estar presentándonos, gracias a Dios, y bueno, pues ya los dejamos, porque ya nos tenemos que ir a cambiar. Sí. Queremos acompañar a nuestra amiga Evelyn para desde tempranito pues hacerle este día especial, estar con ella, que sienta que ahí estamos con ella y bueno, hacerle, como les digo, un día especial a ella. Y vénganse, amigos, nunca es tarde. Nunca muchos es tarde, dicen, no la hago. Pues claro, solo que tráiganse sus billetes de 100 esto dólares. Va a acabar como a las 5 de la mañana. Es verdad. Hasta mañana va a acabar. Así que de que pueden y bueno, acompáñenos, vamos a estar ahí nosotros, va a estar ahí la quinceañera, la familia de la quinceañera. Dice Ricardo, muy distraído con las muchachas, no se ríe. ¿Verdad? Claro. Bueno, pues saludos a todos los que están aquí conectados y yo creo que más al ratito les grabamos a lo mejor con la quinceañera, ¿verdad? Que mande unos saludos a la gente que va a venir y los que vengan, ahí en el regalito que le quieran dejar, pues dejen su nombre, digan, Juan, yo te dejé aquí este regalo. Pongan sus nombres en los regalitos para que la quinceañera sepa ahí. Y eso se siente, pues, algo pues muy especial, poder recibir eso de mucha otra gente. Entonces, como quiera, ya los dejamos. Dios nos los bendiga a todos. Evelyn, muchas felicidades. Que Dios te bendiga de parte de sus amigos, los luceros de Río Verde. Saludos. Adiós a todos.